We've come so far in just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. Sí. Bien. Este tío me cae bien. Este tío es majo y humilde y entiendo que es el responsable de que esto prospere. A este tío hay que protegerle a toda costa. Maravilloso. ¡Qué raro! ¡Me voy a matar! ¿Qué? ¡Claro! ¡Atraviesas todo! ¡Suelta! ¡Cabrón! Este tío. Este puto tío. ¿Sabéis? Hasta este punto del juego he estado pensando: ¡wow! ¡Buen anime! Pero yo no le había dado mayor importancia a los temas que explora. Sí, se metía un poco en el tema del libre albedrío, pero no era nada espectacular o rompedor. Pero cuando llegamos a este punto, los temas del juego sí que empiezan a cobrar vida. Justo antes de esta escena se nos plantea la cuestión de qué ocurre con los enemigos que hemos matado. En realidad, este tema se explora desde el principio del juego, pero solo aquí se para el juego para que nos enfrentemos a esta pregunta tan difícil. Nuestros enemigos son cyborgs, humanos puestos hasta arriba de aumentos artificiales, y sí, son máquinas de matar y se costearon sus mejoras gracias a contratos con organizaciones paramilitares, pero ¿acaso tenían alguna elección? Firmar el contrato es un acto consciente, pero eso no les hace necesariamente libres a la hora de actuar. ¿Acaso tiene elección alguien cuyas dos opciones son aceptar el contrato o dejar que su familia se muera de hambre? ¿Es realmente libre una persona que tras un accidente tiene que elegir entre no volver a trabajar o ingresar a una de estas organizaciones? ¿Era verdaderamente claro el contrato? ¿Sabían bien a lo que se metían? Pensar en esto y escuchar las emociones suprimidas de sus enemigos hace que Raiden se desmorone por completo. Al fin y al cabo, estos enemigos son personas, y el juego nos acerca a esa idea mostrándonos por primera vez a soldados rasos con cara, en contraposición a todos los enemigos a los que no les veíamos el rostro en ningún momento. Hasta ahora se ha mencionado el tema alguna vez, pero el juego te ha ofrecido los peores argumentos posibles y ha dejado la pregunta para más tarde, de forma deliberada, para que te confíes y luego usarlo todo contra ti. Si esta clase de giro te suena de algo, vas por buen camino, porque Metal Gear Solid 2 hacía algo bastante parecido. Al final del juego, Raiden se da cuenta de que forma parte de una gran simulación y que ha sido manipulado durante todo el juego, así que aquí es donde decide tomar el control. Coge las chapas en las que inscribiste tu nombre, las tira y empieza de nuevo, buscando su propio sentido de la vida y una identidad propia. Y aquí ocurre lo mismo una vez más. Raiden rechaza nuestro control. No puede combatir y está demasiado afectado por ello. Es como aquella sección de Metal Gear Solid 2 en la que Raiden está desnudo y tiene que taparse, algo que nos quita el control sobre el personaje. Pero aquí es cuando el juego hace otro giro más de 180 grados y aquí es donde intervienen los memes. Esto ya lo han dicho muchos otros, pero la palabra meme tiene un sentido académico, aparte de... bueno, ese. Un meme es, en definitiva, la unidad básica de herencia cultural, y los paralelismos con los genes son muy amplios. Al igual que los genes se replican y crean organismos alrededor de sí para propagarse, los memes están destinados a pasar de una persona a otra, reproduciéndose en el proceso. Los genes mejor adaptados a su entorno son los que perduran, y los memes más fáciles de transmitir, atractivos o útiles son los que tienen éxito y pasan a futuras generaciones. Desgraciadamente, los memes que perduran no son necesariamente los mejores, son los más atractivos, los más útiles para cada individuo que no la sociedad y los más virales. De hecho, este es otro de los temas que ya exploró Metal Gear Solid 2, porque las inteligencias artificiales que llevaban todos los hilos desde el principio, los Patriots, en teoría quieren dominar el mundo porque creen que tienen las capacidades de regular la evolución de la sociedad, la evolución de las ideas y de los memes, ya que nosotros no estamos cualificados para hacer una elección sabia de qué memes nos van a beneficiar a largo plazo. Y en ese sentido, Raiden es víctima de esto,
Ya en el Metal Gear Rising, Raiden, al igual que el jugador, ha adoptado un meme muy común, el de protagonista de la historia, el de la herramienta de la justicia. Y es en este momento cuando este meme se expone como lo que es, una idea a la que él se aferra para no tener que lidiar con la culpa de quitar vidas, no en base a que sea cierta o no, sino porque le es útil para justificar sus actos. Y es en este instante en el que Raiden pierde su visión del mundo y no tiene ningún remedio salvo que devolverle el control al jugador, al revés que en Metal Gear Solid 2, y lo hace superando nuestras propias expectativas, y es aquí cuando desbloqueamos de hecho el poderoso modo destripador. Realmente todos estos paralelismos con Metal Gear Solid 2 no pueden ser casualidad. Platinum Games ha hecho una inteligentísima deconstrucción de las deconstrucciones que hizo ya Metal Gear Solid 2 allá por el 2001, y ha conseguido hacer un juego que desafía todos los temas de la saga. Si Metal Gear Solid 2 decía, vivimos en una sociedad donde la información fluye muy rápido e independientemente de su veracidad, así que es importante salir ahí fuera, vivir tu vida y escoger los mejores memes sabiendo cómo funciona la información hoy día. Metal Gear Rising, por su parte, dice, todo eso de que has matado gente a sangre fría es completamente cierto. No eres igual de perverso que los antagonistas porque esa sería una falsa equivalencia. Pero al final del día, la mayoría de la gente que has asesinado no tenía lección alguna. Y aunque hayas ayudado a poner fin a la violencia de los villanos, tú mismo te has manchado las manos con sangre inocente. Tus métodos han sido, cuanto menos, cuestionables. Y aunque alguien lo tenía que hacer, lo único que te separa realmente de los antagonistas es que, en teoría, tú lo hacías para proteger a los más débiles. ¿Es eso realmente cierto? ¿Lo has hecho de verdad por proteger a los más desfavorecidos? ¿O lo has hecho por tu sed de venganza, tu sed de sangre? ¿Crees genuinamente en lo que has hecho? ¿O sencillamente has tenido la suerte de que la excusa de los inocentes era una buena narrativa? ¿Están realmente justificados tus actos? ¡Es broma, LOL! ¡Mira el roboperro! ¡Qué gracioso, LOL! ¡Jaji! ¡Mira esta niña! ¡Dice que para ella eres un héroe! ¡Je! ¡Dentro crédito!